Hola amigas y amigos, aquí les vengo con este video de un diseño que a mí me encantó, entonces se los quise mostrar. Estoy utilizando el color blue de la línea de Chicanas Nails, es un color azul rey que a mí me súper encanta. Lo que hice aquí nada más, bueno, también utilicé balines y utilicé naturaleza muerta. Ahí tengo realizada mi base con puro acrílico cristal, como simulando el tip, pero yo lo hice con forma escultural. Y aquí nada más voy a aplicar lo que es el azul rey en toda la base de la uña. Es un diseño muy sencillo y les aseguro que les va a gustar a sus clientas. Se ve mucho, muy bonito, entonces por eso se los quise compartir. Yo quedé enamorada de este diseño. Como les digo, este es un azul rey súper intenso, súper hermoso, a mí me encantó. Y bueno, aquí ya estoy terminando de aplicar lo que es el azul y mientras está húmedo todavía, vamos a aplicar nuestra naturaleza muerta. Para poder maniobrar la naturaleza muerta tienen que humedecerla, ya que la apliquen tienen que humedecerla con monómero para que sí, especialmente el centro se vaya ablandando y puedan poder encapsular. Si encapsulan y la flor está levantada, se van a llevar la flor a la hora de limar. Entonces vamos aquí a colocar una segunda flor, la utilicé y la pegué más cerca del área de cutícula. En el diseño original yo lo varié, tanto en posición como en cantidad de flor por uña. Entonces aquí ya voy a colocar lo que son los balines. Los balines los coloqué conforme a mí me fueron gustando y conforme consideré que era una posición donde se viera más bonito el diseño. Pues aquí vamos a encapsular con acrílico cristal. A la hora de encapsular, asegúrense que su acrílico no lleve burbujas de aire, air bubbles, porque se les va a ver muy feo el diseño. Entonces yo les recomiendo que lo apliquen un poquito más húmedo y así poderlo maniobrar mejor. Ya que tenemos pues ya encapsulado el diseño, esperamos que se seque completamente para poder comenzar a limar. El limado no debe de ser perfecto, pero recuerden que entre más recto, mucho mejor y mucho más profesional se ve nuestro trabajo. Aquí lo que estoy haciendo es limando, asegurándome de que no vaya a quedar ninguna bolita o algo en donde la clienta lo sienta, a la hora de tocar su uña lo sienta y sienta borde, ¿no? Vamos aquí ahora con el safety de vamos a rebajar lo que es el acrílico hacia la uña para que quede uniforme y para así poder prevenir levantamientos. Ahora ya vuelvo a limar con mi lima 100. La lima 100, como saben, es solamente para el acrílico, no para la uña natural. Y también a la hora de limar, posicionen su lima bien recta, igual que su brazo, para así poder hacer un limado bien derecho. Aquí vamos a borrar las rayaduras con el buffer, un buffing block, y como nuestra base es oscura, tratar de que quede completamente lisa y ninguna rayadura. Aquí voy a limpiar con mi Synergy Wipe, tanto superficie como abajo de la uña. Y si no tienen Synergy Wipe, pueden utilizar solamente alcohol, eso no hay ningún problema. Y aquí, como ven, ya limpiamos. Aquí lo que voy a hacer enseguida va a ser colocar unos cristales en el centro de la flor. Como es mi uñita de práctica, lo pegué con resina, pero en sus clientes recomiendo, vaya, que utilicen Builder Gel. Así les dura mucho más o sea, cadena, o sea, lo que le vayan a adherir, queda mucho más fuerte, más adherido. Entonces, aquí, ya que seca y todo, voy a poner lo que es mi Finish Gel. Como en este caso yo utilicé nada más esmalte transparente, pero pues queda súper brilloso así. Imagínense ahora con el Finish Gel, va a quedar mucho mejor, más brilloso. Aquí vemos nuestra curvatura y a pesar de que es un encapsulado y en donde yo ya tenía base, pues la uña en realidad no queda gruesa. Y aquí les muestro. Y ese es el resultado final. Espero y les haya gustado. Y bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima.